Hola chicas, ¿cómo están? Soy Nicole Montiel, Nikki, y este es el quinto video en la serie de Bienvenida a Jamboree. Hoy vamos a hablar del plan de compensación. Te digo desde ahorita, esta es una explicación muy sencilla del plan de compensación y voy a poner una liga para una explicación mucho más detallada, pero esto va a ser para personas que apenas van entrando, que quieren tener un conocimiento básico de cómo es que puedes ganar dinero con Jamboree, ¿no? Entonces, hay cinco maneras que puedes ganar dinero con Jamboree. La primera manera es tu comisión de tus ventas personales. En Jamboree vas a ganar del 30 a 40% de tus ventas. Entonces, tu comisión siempre será el 30% y los bonos vienen dependiendo del volumen que tú vendas. Entonces, por ejemplo, todo se maneja con puntos, así que tú puedes tener miembros en tu equipo en Australia, en Nueva Zelanda, en el Reino Unido, y no importa, puedes hablar el mismo idioma de los puntos. Ese plan es internacional. Entonces, una planilla vale 15 puntos. Y todos los productos que tenemos en el catálogo tienen su valor de puntos. Por ejemplo, el mini calentador vale 19 puntos. O el estuche de lujo, el más bonito que tenemos, eso vale 40 puntos. Entonces, eso se van acumulando en tu mes y te van a dar un 30% de los puntos que acumulas. Aparte, puedes recibir bonos. Cuando llegas a los 200 puntos, vas a recibir un bonus del 3%, pero eso se va acumulando en el mes. Entonces, si llegas a los 500 antes de que se acaba el mes, entonces en vez del 3% vas a recibir un bonus del 5%. La comisión se paga semanalmente cada viernes y los bonos se pagan mensualmente el 10 del siguiente mes. La segunda manera que vas a ganar dinero con Jamboree son los beneficios de nivel. Los niveles van a ser tus primeros tres niveles. De esos tres es posible ganar de ellos. Y cuánto ganas de ellos depende tu nivel. Entonces, en Jamboree hay varios niveles. Tú puedes ir subiendo. Por ejemplo, el primer nivel es el consultora activa. Después puede ser consultora avanzada, advanced consultant, senior consultant, lead consultant, senior lead consultant, premier consultant, hasta team manager. Entonces, dependiendo de tu nivel, es lo que tú vas a ganar de tu equipo. Ahora, vamos a hablar de esto un momento. Tu primer nivel, esas son las personas que tú personalmente has reclutado directamente, son tus hijas. Luego, tus hijas pueden reclutar y todos los reclutados directamente de tus hijas, tus nietas, eso es tu nivel 2. Igualmente, las personas que reclutan ellas, eso es tu nivel 3. Y entonces tú vas a cobrar por tu nivel 1, 2 y 3, dependiendo de tu nivel. Y lo más bonito de Jamboree es que no importa si tu hija, estás tú aquí y tu hija está aquí, y luego ella te pasa en rango nivel, tú, dependiendo de tu nivel, vas a seguir cobrando de ella. No importa si ella está aquí o si ella está acá, tú siempre vas a estar cobrando por su comisión, según tu propio nivel, ¿verdad? Ok. La tercera manera que vamos a ganar con Jamboree son los incentivos de inicio rápido y bonos de inicio rápido. Ahora, los incentivos de inicio rápido son los incentivos para todas las nuevas consultoras de tus primeros tres meses. Tuvimos un video explicando exactamente eso, entonces no lo vamos a explicar ahora, pero eso es para todas las nuevas consultoras que pueden ellos recibir bonos de producto y también bonos en efectivo. Ahora, el bono de inicio rápido es para la patrocinadora que tiene a alguien en su primer o su segundo nivel que está en su periodo de inicio rápido. Vas a cobrar un porcentaje más alto para esa persona porque vas a estar invirtiendo un poco más tiempo con las consultoras nuevas. Entonces, es la manera de Jamboree compensarte por ese tiempo extra que estás invirtiendo en ese nuevo miembro de tu equipo. La cuarta manera que vas a ganar dinero con Jamboree son los bonos de avance y bonos de igualación. Esto significa cuando tú estás en cierto nivel y tu miembro de equipo se sube de nivel, ese miembro llega a ese nivel y recibe un bono por avanzar. Es un bono de avance. Y tú también vas a recibir un bono
porque tú le ayudaste a llegar a estar ahí. Entonces, es un bono de igualación. Entonces, nomás tienes que asegurar que tú estás a un nivel igual o un nivel más alto que la que te se subió tu miembro de tu equipo. Porque si, por ejemplo, tú estás aquí y tu miembro de tu equipo se sube acá, ya no vas a recibir su bono de igualación, pero sí vas a recibir tu bono de avance cuando tú vas subiendo también. Entonces, solamente te está recompensando el tiempo que tú gastas en entrenar y capacitar a los miembros de tu equipo. Ahora, la quinta manera de ganar dinero con Jamboree son los beneficios de generación. Y eso, chicas, son los cheques que te cambian la vida, la cantidad de dinero que de verdad vas a mirar tu bono de comisión o tu bono del 10 del mes y vas a decir, ¡wow! Porque la verdad esos son los cheques más grandes. Ahora, eso viene del nivel de team manager para arriba y esos beneficios de generación vienen siendo, en el nivel team manager vas a cobrar 2% en tu nivel de tu generación cero y puedes cobrar hasta 5 generaciones. Entonces, ¿qué es una generación? Entonces, vamos a decir que yo recluto a Mariana y Mariana recluta a Sara y Sara recluta a Tessa. Esos son mis primeros 3 niveles, ¿verdad? Pero luego Tessa recluta a Juana y Juana recluta a Fulana. Ya son 5 niveles. Bueno, yo ya no voy a cobrar 5 niveles, solo estoy cobrando 3 niveles para los beneficios de nivel, ¿verdad? Pero todos son de mi generación cero, hasta un número infinito de chicas. Un número infinito de chicas hasta llegar al primer team manager, ¿ok? Entonces, recuerda, aquí está Mariana, aquí está Sara, aquí está Tessa. Tessa ya se hizo team manager, entonces ya ella y todas las personas debajo de ella se mueven y ahora son mi generación uno. Y ahí abajo de ella hasta una cantidad infinita de personas bajo en su red de ella hasta llegar al team manager, otro team manager. Y de ahí se quiebra otra vez y ya es mi generación 3. Entonces ya estamos hablando de miles y miles y miles y miles de mujeres que vas a estar cobrando por su trabajo de ellos. Entonces ya en cuando llegas a los niveles más altos, estos son los niveles que puedes cobrar mucho, mucho más. Entonces, eso es toda la explicación del plan de compensación que yo te quería dar. Algo muy sencillo, algo que no te va a confundir demasiado, pero para que sepas que sí, el potencial está ahí. Siempre vas a cobrar por lo que tú vendas, pero igual si empiezas a crecer tu red, empiezas a crecer tu equipo, entonces vas a poder ganar mucho más. ¡Adiós!